triple, amigos, triple. Hoy sí están de buen tamaño, amigos. Miren cómo salieron. Miren, amigos, qué belleza es esa. Amigos, miren qué belleza esa. Ahí está. Bueno, para mí esto yo lo conozco como un amberjack. Vamos a medirlo a ver, amigos, ¿ok? Bueno, amigos, este tiene que medir entre 14 y 22 pulgadas y tiene 18. Así que ahí está. Bueno, muchos amigos los conocen como yellow jack. Yo lo conozco como amberjack o laser. Ok, pues ahí lo tienen, como lo conozco ustedes. Déjenos un comentario. ¿Qué te parece, mi hermano? Yo le digo civil, fish, civil, civil. Ok, él también lo conoce civil. Como civil. Y yellow jack también lo conozco. Por ahí está. Ya. Sigamos pescando entonces. Muchas gracias, mis hermanos. 100%. Y vamos a tratar de seguir pescando a ver qué podemos agarrar para gracias ustedes. Gracias a Dios, amigos, que es grande. Y siempre estamos usando las mojarras y también tenemos camarones vivos. Ok, vamos a ver qué podemos hacer. Siempre recuerden, amigos, cuando tiren el carrete, de dejarlo siempre medio suelto. ¿Para qué? Si viene un pescado grande, un pez grande, pues que no le lleven la alabarra. Mira, mis hermanos,
lo que acabo de agarrar, una viajaivita, pero está muy chiquitica, so, está fuera de medida, va para el agua. Una viajaivita, amigos. Ahí está. Pero realmente está muy chiquita, así que hay que soltarla. Amigos, es una cojinúa, así la conozco yo, y esta no tiene ninguna medida. Ahí el hermano, aprieta, aprieta. Dale, dale, apriétalo un poquito. Sí, está bien. Yo no, ¿está bien? Trabajar. Dale, ahí está. Fíjate que yo lo voy a trabajar ahí. La punta de la vara. Ahí está, ahí está. Dos, y está una, por ahí tenemos otra. Mira, mis hermanos, lo que acabamos de coger, dos cojinúas bastante grandecitas. Ahí está. Como dice. Seguro. Bueno, amigos, pues si quieren saber dónde estamos, pues estamos en Isla Morada. Esto es la milla 78. Aquí estamos, ¿ok? Creo que traigo doble, amigos. Traigo doble, amigos. Traigo doble. Triple, amigos, triple. Bueno, amigos, miren esto. Miren esto, triple, tres, amigos, se fue uno, triple, amigos, ahí está. Ahí está, uno, dos y tres, triple, ahí está, amigos. Este lo vamos a soltar. Triple, amigos, triples. Ahí está. Triple, amigos, triple. Súper, súper.
superé ese tiro, amigos. Sacar tres peces en un solo tiro, wow, eso es increíble. Eso pocas veces se da, sinceramente. Súper emocionado aquí en Isla Morada. Pues los estamos pescando con los rigs de pómpano, así como me vieron pescando allá en los Yeti, así estamos. Y los tres sacaron un pescado. Pero está chiquitica, va para el agua. Oh, se me fue aquí. Amigos, por lo menos ya sabemos que están aquí. Otra viajadita, amigos. Mucha viajaiba hoy, amigos. Estas se pueden llevar, pero creo que la medida mínima es de 8 o 9. Tengo que chequear ahí en la regla a ver qué tal, pero esta se ve que tiene 6 o 7 nada más, así que hay que soltarla. Pues aquí ha llegado, amigos, la especialidad de la casa. Es una cubereta. Recuerden que este tiene que tener más de 10 para poderla llevar. Y bueno, también la conocen como mangrove snapper, pero esta yo creo que tiene como 11. Vamos a medirla a ver. Pues esta tiene 10 y media, así que está buena para llevar. Amigos, pues tenemos otra cubereta. Pues esta no la vamos a medir porque se ve de que tiene 11 pulgadas, así que está buena. Recuerden que la medida mínima es de 10.
la Kohinoor, amigos. Están súper buenas, amigos. De tirar nada más, pues salió mandada. Y todo con las mojarritas, amigos. Pues al parecer ya están empezando ellos también. Ahí está, amigos. Amigos, pues es un tiburón cornuda. Pues este amigo, sinceramente, lo podemos llevar para la casa, pero hoy no tengo ganas de comer tiburón, así que lo vamos a regresar. Otra Kohinoor. Ahí está. Recuerden que esta no tiene medida. Mira qué linda, Alan. Pero qué lástima que está chiquitita, compadre. Mira qué cosa más linda. Una chernita, mis hermanos, mira. Pero está muy pequeñita. Porque mira, dale. Una cherna Black Grupe, pero está muy pequeña, tiene que tener más de 28 pulgadas. So, esta es tener una 11 y media, así que la vamos a soltar. Así que esta se va, pero esta se va para la nevera. Dale, suéltala ahí, mi hermano.
Pues ahí está, amigos. Pues esta debe tener unas 12, vamos a medirla para ustedes. Está requete bien, así que vamos a ver qué tal, ¿ok? Vamos a ver, amigos. Pues esta tiene 13 pulgadas, amigos. Está súper buena, se me perra la casa. Súper. Primera cuadernita, bueno, buena, mi vida. Bien. Sí, un poquito. Ahí. Esa sí está buena. Bueno, amigos, pues ya vieron la pesca que hice o que hicimos Juan, José y yo. Ha estado fantástico. Hemos estado aquí en Isla Morada. Esto es en la milla 78. Ha estado hoy el día bello y gracias a Dios. Bueno, Diosito nos ha bendecido hoy en grande. Voy a dejar aquí al hermano aquí Juan que saque aquí los pescaditos para que se los enseñe. ¿Quieres decir algo, mi hermanito? Un saludo. Aquí le doy gracias a Dios por... Hermano, le doy gracias a Dios hoy, un día tan lindo y tan especial aquí, que pude conocer a mi hermanito Alan en persona. Y bueno, la pasamos bien. Y como que, mira, cogimos un par de pescaditos grandes. Ahí estamos, amigos. Pues, vamos a enseñarle aquí lo que hemos cogido. Vamos a enseñarle los pescaditos. Y nada, si les gustó el video, no olviden de suscribirse y darnos un like. Los queremos, amigos. Gracias a Dios, esto es todo.